característico parque japonés de Antofagasta es el aporte de un grupo de japoneses y sus descendientes, apoyados por la empresa minera Andrómeda Nihon Kogyo. Su inauguración se remonta al 8 de octubre de 1963, fecha que mediante un acto público es entregado a la ilustre municipalidad de Antofagasta, regida en aquellos años por el alcalde Santiago Gajardo. Lograr implantar un ícono de la cultura japonesa en el desierto más árido del mundo fue un gran desafío para sus gestores. Los japoneses residentes y sus familias celebraron alegremente la inauguración, vestidos a la usanza tradicional de su terruño y depositando los peces koi en la mítica pileta, que durante años ha albergado un trozo de identidad que nos fue obsequiado y hoy ya es absolutamente propio.